velocidad de Z. El sistema que combina tres capacidades punteras, capacidades de asistente personal, capacidades predictivas y capacidades de motor de búsqueda, todo fusionado armónicamente para crear un único producto con una experiencia de usuario espectacular. Sherpa no busca en base a palabras, trata de entender el concepto que estamos buscando y para ello genera dinámicamente, gracias a una estructura modular, páginas del contenido que estamos buscando. Me explico. Si estamos buscando sobre información sobre un equipo de fútbol, pues nos mostrará últimos resultados, clasificación, jugadores, etc. En cambio, si buscamos sobre una ciudad, pues nos mostrará el tiempo, mapa, información general. O si buscamos sobre un cantante, un grupo de música, pues las últimas canciones, página web oficial. Es decir, Sherpa se adapta al contenido que estamos buscando. Trabaja continuamente para que ni siquiera tengamos que buscar la información. Aprende de nuestros gustos y desde que abrimos Sherpa, en la pantalla inicial, nos mostrará una línea del tiempo de las cosas más interesantes que van a pasar en el día basada en nuestros propios gustos. Desde resultados deportivos, partidos que va a haber, el tiempo, conciertos que nos pueden interesar, restaurantes que nos pueden gustar, todo ello sin ni siquiera tener que pedirlo. Además, Sherpa también es un asistente personal con el que puedo realizar tareas cotidianas, me ayuda en mi vida diaria. Podría poner citas en la agenda, poner alarmas, incluso interactuar con nuestras redes sociales. Son casi 10 años de trabajo en la tecnología que hay detrás de Sherpa. Procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial, todo ello con un único objetivo: poner al usuario en el centro y que tenga la mejor experiencia posible cuando necesite una información. Y creo que con Sherpa lo hemos logrado.